Si quieres ahorrar con estilo, Willow Pins Monterrey es tu mejor opción. Si el diseño está en tu mente, en Willow Pins Monterrey lo hacemos realidad. En Nat Repostería estamos a tus órdenes con pasteles individuales, cupcakes y eventos especiales. Quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Red Love Dreams no solo se trata de comida exquisita, se trata de tu experiencia en cada bocado. Red Love Dreams, una experiencia en tu paladar. Si quieres un termo de excelente calidad y con un toque personalizado a tu gusto, con Thermostrong, solo preocúpate por moverle el asador. Chorizo uruguayo por kilo del exjugador de Rayados, Enrique el Negro Esquivel. Síguelos en sus redes para saber qué día y hora estarán por tu zona. No cuenta con local por la zona T. Buenas noches, gente de CFM Historia. Un gusto contar con la gentileza de su conexión. Esta noche de día 6 de octubre del 2020 tenemos a un exjugador rayado que, si bien estuvo muy poco tiempo en la institución, podemos decir que vivió una etapa bastante, bastante intensa y sobre todo interesante en las vivencias de nuestro club. Manuel Sol, Manuel, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, compadre? Todo bien, no, gracias a ti por invitarme. Feliz aquí de compartir un buen rato, unas buenas anécdotas. Excelente, excelente, mi hermano. ¿Cómo anda el climita allá por Miami? Tranquilón, puro calor, puro sufrir, ya sabes. Excelente, perfecto, compadre, perfecto. Pues bueno, como bien les comentamos, Rosita, Manuel Sol estuvo solamente un semestre en el Club de Fútbol Monterrey, en el invierno del 98. Era una etapa bastante, bastante complicada en cuanto a la historia de nuestra institución. Sin embargo, va a llegar el momento en el cual vamos a platicar acerca de eso. A nosotros nos gustaría saber cómo comenzó la vida de Manuel Sol y cómo se comenzó a acercar al fútbol profesional como tal. Uf, a ver, vamos a retomar unos añitos atrás. Yo arranco a jugar primero en la escuela, como todos los chavos, ya sabrás, en la escuela, en la calle. En aquel entonces todavía se podía jugar en la calle, así que me la pasaba ahí con mis compas jugando, y jugaba también en un club, el Club Asturiano, ahí en la Ciudad de México. Y en la escuela en la que jugaba, yo iba ya en secundaria, por ahí, primero de prepa, y uno de los entrenadores tenía algo de relación con los Pumas, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y algunos de los que estábamos ahí nos dijo, oye, ¿por qué no se van a probar? ¿Quieren venirse a probar? Y bueno, siempre había sido mi ilusión desde niño el pertenecer a un equipo, el tratar de debutar en primera división, y aproveché eso, me fui a probar en aquel entonces a Ciudad Universitaria, cuando eran unas pruebas en unas canchas de tierra que te tropezabas con llantas de bicicleta, no sabes lo que era, y aparte éramos, no te miento, 2,000, 2,500 que tenían que probar en una hora, entonces aventaban a todos, yo no sé cómo le hacían, pero por ahí decían, tú te quedas, tú no te quedas, y bueno, así fueron mis comienzos, llegando ahí a Pumas. Me quedo desde la reserva, empiezo a hacer ahí ya los primeros pininos jugando a fútbol, y me toca estar cuando sale campeón Pumas en la 90-91. Yo ya estaba ahí en la reserva. Ya en aquel entonces era el torneo de reservas que se jugaba el preliminar. Se jugaba el preliminar horas antes, y los que entrenábamos en primer equipo con el plantel, y bajábamos a la reserva, y pues ya estábamos ahí, ya estabas ahí con los grandes. Ahí fueron mis primeros momentos ya estando en el fútbol profesional. Y me toca estar con Mejía Barón en aquel entonces, y después se sale campeón en la 90-91 y deja de ser el entrenador Mejía Barón y lo agarra el Tuca Ferretti. Y ahí es donde ya estoy de planta en el primer equipo de Pumas. Así fueron mis comienzos, rápido, te lo platico así. Obviamente, para llegar, se dice muy fácil para llegar, pero no te puedo decir lo que es, lo que tienes que sufrir, lo que te tienes que comer en el camino, lo que tienes que aguantar. Son muchas, muchas cosas que hay que pasar para llegar a primera división. Claro, porque pues es un tema como con cualquier profesión en la cual pues tienes que picar piedra,
Y qué mejor que comenzar con un maestro como el profesor Mejía Barón, además del hecho de, imagínate, casi casi debutando, tener a un director técnico tan, tan férreo y tan, tan fuerte y tan hosco como el Tuca Ferretti. ¿Cómo fue la vivencia de tenerlo como técnico? Fue muy curioso porque lo tuve primero como compañero. Y Gruñón siempre ha sido el Tuca. Yo creo que desde que nació y el doctor le dio unas nalgadas, se le puso ahí al brinco, porque siempre fue bravo para todo el Tuca. Y me toca como compañero y después como entrenador. Una cosa que era muy buena en aquel entonces en Pumas, a ver si se acuerdan, era el máximo semillero del fútbol mexicano. Era el equipo que si querías debutar tenías que estar, porque vendían a muchísimos jugadores, dejaban salir a muchos jóvenes. Yo me acuerdo que cuando debutamos, éramos una cantidad de chavos. Estaba, de los que me acuerdo, Lal, el Chiquis García, Braulio, Vicente Nieto, muchos futbolistas. Salíamos año tras año, y una cosa que me gustaba mucho de Pumas, que después dejó, o en otros equipos no me tocó, que nunca te dejan de enseñar. Como eres muy chavo, te siguen, enseña. Eran unos entrenamientos, no sabes lo que era. El primer equipo siempre... empezamos a entrenar a las 10, pero a todos los chavos nos citaban desde las 8. Entonces, de 8 a 9 te ponían una cosa técnica ahí a todos los chavos para que agarráramos. Luego, de 9 a 10 nos ponían una friega física porque dicen que teníamos cuerpo de perros, que teníamos que darle fuerte al fierro. Entonces, órale. Y a las 10 ya arrancabas el entrenamiento normal. Entonces, cuando ibas a arrancar el entrenamiento normal, ya las patitas te temblaban. Y terminas de entrenar con el Tuca y era un perfeccionista en todo. Siempre te tenías que quedar al final. Acababas y te ponía a hacer ya sea centros, pases, y donde no controlaras bien la pelota y te encargo la que te tocaba. Era bravísimo, bravísimo, donde no tiraras como él quería. Pero son cosas que después te quedan, no solo en esas cosas técnicas, sino también se juntaba a enseñarnos cosas en el pizarrón, qué recorridos tenías que hacer, si este salía por acá, cómo te tenías que recorrer. Son cosas que no las veo ahora. Ahora llegas a primera división y se supone que ya debes de saber absolutamente todo. Hay un déficit en fuerzas básicas para que se trabaje todo eso, y son bases que yo estoy agradecido de haberla tenido en aquel entonces con Mejía Barón, con el Tuca, con varios de los compañeros que tuve, porque te sirven después en un futuro en el fútbol. Totalmente, sobre todo porque yo imagino que esas bases que fincaron ese par de entrenadores te sirvieron para tus vivencias posteriores, ¿no? Tanto en el fútbol como en el aspecto personal, ¿no? No, totalmente. No sabes lo que te sirven, porque bajabas, me tocó una vez que, no sé, yo ni cuenta me di, pero... supuestamente me dijeron que bajé un poco el nivel y pum, me bajaron a la reserva. O sea, yo de ser de primer equipo así, dije, ¿qué onda? Y son irte a llorar. O sea, ¿cómo me bajaron a la reserva? Y ahora, pues, a picar piedra de nuevo, a tratar de volver a mostrarte para que salgas al primer equipo. Son cosas que te van formando, y en Pumas... había un estilo de juego muy agresivo, que tenías que correr todo el tiempo, tenías que estar muy bien físicamente. Fueron cosas realmente, bases muy buenas que me quedaron para toda la vida, para toda mi carrera futbolística. Claro, claro. Ahora, ese tipo de formación también derivó en el hecho de que desde esos años, estamos hablando por ahí del 94, empezaste a formar parte de selecciones menores, formas parte del peso para... los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pero pasa algo muy puntual en tu carrera. Se llega el año 94 y por ahí escuché una anécdota de que Raúl Sarmiento habló con algunas personas de los aquellos entonces directivos del Necaxa, y por X o Y, o por azares del destino, o por las diosidencias que le llamamos nosotros, llegas al mejor Necaxa de toda la historia. ¿Cómo se da? ¿Cómo fue ese movimiento, Manuel? Fue, en Pumas salías muy joven, te vendían. Y yo estaba ahí en el primer equipo y no sé por qué se dio una plática, no sé si la escuchaste ahí con Raúl o cómo estuvo, pero
se dio una plática ahí entre directivos. En aquel entonces Necaxa pertenecía a Televisa. Y se dio una plática entre directivos donde estaba Raúl Sarmiento, donde estaba Jorge Berry. Estaban varias de las gentes de Televisa y no sé por qué, no me preguntes, pero surge mi nombre. Oye, ¿por qué no se lo llevan al Necaxa? Que está aquí, había ido yo ya a un mundial juvenil, ya me empezaba a dar a conocer y me dicen, pues va. Y de la nada me avisan, yo tenía 19 años. Y me dicen, oye, está la posibilidad de irte al Necaxa, ¿te vas? Y dije, no, pues vámonos. Vámonos al Necaxa y fue un cambio drástico en mi vida porque en Pumas yo estaba con puros chavos, de verdad estábamos rodeados, por ahí estaba de los que se habían quedado Jorge Campos, estaba Claudio Suárez, que eran así los de más experiencia, pero todos los demás éramos una banda de chavos y estar con puros chavos a cambiarme al Necaxa, a estar con Aguinaga, Aspe, Ambriz, Peláez, Ivo Basae. No sabes lo que era. Pues eran unos monstruos en aquel entonces. Todos eran seleccionados nacionales. Era un cambio total, total, puras estrellas. Que en Pumas, no, en Pumas éramos puros chavos. No se sentía eso y todos nos íbamos en aventones como podíamos y aquí todos llegaban en su carrazo. No, fue un cambio brutal, brutal. Y bueno, si no escuchan, te voy a contar una anécdota de lo que me pasó también con los contratos. En Pumas no te pagaban absolutamente nada, no te pagaban, lo que me pagaban al mes no me alcanzaba ni para llenar el tanque de gasolina, es verídico, para que te des. O sea, era unas por otras, eran unas por otras porque pues, te daban la oportunidad de debutar y de mostrarte para después hacer carrera. Pero lo que yo ganaba ahí, digo, era nada, no sé si 5,000 pesos de ahorita, te lo pongo así, al mes. Y paso al Necaxa y me toca ir a arreglar contrato. A mí no me gustaba tener representante, a mí me gustaba arreglar mis cosas. Y llego ahí, en ese entonces era Enrique Borja el presidente del Necaxa, que pertenecía a Televisa, y me siento a hablar con él. Obviamente desde antes yo ya iba con mi cabeza, ¿qué le voy a pedir? Tienes que ir ya preparado a ver cuánto billete le voy a pedir. Y empiezo a hacer mis números y digo, bueno, le voy a pedir 30,000. No, yo quería 30,000, pero le voy a pedir 40 para que me regatee y me tiro a 30 y yo ya con eso ya la hice, ya estoy del otro lado. Y ya me pasa ya a su oficina y me siento con él. Me dice, oye, pues te tengo que decir algo, la verdad. Estamos ahorita muy apretados de lana porque sabes todas las estrellas que tenemos. Hemos hecho muchos gastos, compras y todo. Y yo dije, no, la madre, ya me tumbaron mis 30 varitas. Y me dice, sí. Y me dice, ¿sabes qué? Lo único que te puedo pagar son 100,000 al mes. Y pues yo casi así agarrado en la silla. Casi me desmayaba, así, no sé ni qué cara hice, pero yo por dentro decía, no, tranquilo, guarda la calma, no te emociones, que no te veo emocionado porque... Y cuando me dice eso, yo todavía le digo, bueno, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y ya mañana te respondo. Y pues, nada, me fui de ahí, pero volando yo ya me hacía... Bill Gates con tanto billete. Y o sea, eran las diferencias de estar acostumbrado a no ganar nada, llegar a un equipo donde todos ganaban muchísima lana. Fueron cosas de las que te adaptas. Eso te digo, fue cuestión de lana. Y ganaba yo mucho más dinero. En aquel entonces, creo que ya no se da tanto, pero en aquel entonces estaban las primas. Ganaba yo mucho más dinero de primas que lo que ganaba de mi sueldo. Entonces era buenísimo cuando te metían y ganabas. No, hombre, ya era una chulada toda la lana que ganabas. Y bueno, eso económico y futbolísticamente, pues estar con toda esa gente dentro del terreno de juego, dentro de los entrenamientos, son las cosas que te digo, ya no te enseñaban tanto. Ya tenías que aprender tú de lo que veías allá al lado, porque la Puente era resultados y no le importaba. Él no te iba a decir, obviamente te enseñaba cosas de cómo pararte, cómo hacer esto, pero ya no te iba a decir
qué hacer, ni te iba a poner a darte más detalle. Ya tenías que estar hecho para poder participar en el equipo. Totalmente. Fíjate, ahora, qué cambio, ajá, porque fue literal de 0 a 100 pasar, uh-huh, en cuanto a lo económico y en cuanto a lo futbolístico, porque bien comentaste, compartir vestuario con esos monstruos sagrados del fútbol mexicano, porque hay que decirlo, nombraste a Guinaga, nombraste al capitán García Aspe, por ahí me imagino que compartiste con Luis Hernández. Ahora, ay, compadre, sí, que me imagino que me vas a poder contar alguna. No preguntes, ahí no puedes preguntar nada. Oye, mi hermano, como bien te comenté cuando tuvimos a bien invitarte al programa, este programa es de aficionados y como tal, claro, a nosotros nos interesa, sí, mucho la opinión de los aficionados que nos ven. Tenemos por ahí el comentario, lo estás viendo, de Mariloli Juncal. Ajá. Esta bonita noche te manda saludos, Mariloli, de la Inglaterra. Saludos. Israel Barrón, que es parte también del programa, hoy nos pudo acompañar. Saludos a Manuel Sol y a Tato. Dice Arturo Bailey, jugadorazo Manuel Sol. Ojalá se hubiera quedado más tiempo a jugar aquí con los Rayados, pero aquel gol fue importantísimo para nuestra permanencia en primera. De hecho, ya cuando platiquemos de Rayados, es un tema a tratar. Dice Beto Blue Turco, que por el Mundial Juvenil del 93 se manejó que tuviste ofertas del fútbol chileno. ¿Eso realmente pasó? Hubo por ahí algún acercamiento, porque nos fuimos, cuando estábamos en preparación de esa selección, nos tocó hacer una gira en Chile. Y, sí, y jugamos contra varios equipos allá, la Católica y eso, y jugué muy bien y se acercaron allá a preguntarme. Pero bueno, en aquel entonces, ya sabrás que para que salieras tenías que ser Maradona y con el pase en la mano. En aquel entonces no se vendía a nadie. Claro, oye, compadre, salir era prácticamente imposible. Sí, no, y no teníamos la vitrina. Era el Negro Santana. Apenas te iba a platicar de esto. Saludos allá a nuestro compadre Sergio Santana, que ya estuvo aquí con nosotros. Te manda por ahí saludos. Tipazo. En verdad, sí, hombre de fútbol. Te manda saludos Crispy Sego. Muchas gracias. Y Roberto Iván Hernández Vara dice, daba confianza verlo jugar en la media. Así es. Muchas gracias. Si mal no recuerdo, pues bueno, yo uh-huh, yo tenía como 2 años, compadre, cuando viniste a los Rayados. No te ¿qué pasó? Te ves más grande que yo, ¿eh? No te creas. Ya tendría mis 11, 12 añitos cuando viniste a Rayados. Uh-huh. Tenías buen toque de bola, manejabas si mal no recuerdo, en aquella selección olímpica de la cual ya vamos a platicar, del 96, ajá, tú estabas encargado de varias secciones del balón parado. ¿Cómo fue para ti jugar unas olimpiadas representando a tu país? Fue para mí de los máximos logros, ¿no? Ir a unas olimpiadas. Hay una cosa que no me gustaba mucho, no me gustó mucho ya después de las olimpiadas, porque ser la máxima justa del deporte en el mundo, las olimpiadas, y yo pensé que cuando fuimos ahí, íbamos a estar ahí en la Villa Olímpica con todos los atletas compartiendo, y no, hombre, ¿cuál? Ellos están ahí en la villa y nosotros los futbolistas los mandaban a un hotel en otro lado, porque tenías que estar yendo de un estadio a otro. Todos ellos están en la villa porque de ahí está el estadio y todas las actividades, pero nosotros nada. Entonces eso como que le quita un poco de gusto a las olimpiadas, de estar ahí, pues, allí conviviendo con todos. Pero fue un equipazo el que teníamos realmente un equipazo, con el Cabrito Arellano, con Luis Hernández, Cuauhtémoc, Villa, Lara. No, era un trabuco el equipo. Nos reforzó Luis García, Campos, Claudio Suárez. Un equipazo. Nos tocó la mala fortuna, nos tocó enfrentarnos a Nigeria, que a la postre fue el que sacó la medalla dorada, pero bueno, tenían a Canú, a Cocha, que allí iban con sus hijos de la mano, era sub-23 y parecían sub-40, las patas así tenían, no sabes. Oye, compadre, porque sí, siempre, casi siempre pasa ese tipo de situaciones con los equipos en africanos. Ahora ha bajado mucho, pero en aquel entonces era muy fácil conseguir pasaportes, los registraban a los 5 o 6 años. Era muy notorio lo que pasaba en África.
Totalmente. Oye, compadre, ¿y qué fue para ti en cuanto a anécdotas? Y si nos puedes compartir alguna, estaría toda madre. ¿Alguna anécdota que tengas inolvidable? Porque estoy seguro que tiene que ver Luis Hernández con alguna de ellas. Con Luis, miles. Nos juntamos en Necaxa y nos hicimos inseparables. Ahí éramos compañeros de cuarto y hacíamos y deshacíamos todo lo que podía haber. Y, güey, hicimos millones de cosas. Te voy a contar una que le hicimos a Peláez. Peláez era nuestro compañero ahí en el Necaxa. Y habíamos ido a... No es cierto, se cambió de casa, había comprado una casa y nos había invitado a todos que fuéramos en la noche a una cena, todos con esposas, que había invitado a gente importante. Entonces pidió que por favor fuéramos bien arreglados, que iba a la inauguración, y nos amenazó a Luis y a mí porque ya sabía, nosotros obviamente solteros, chavitos, y le digo a Luis, vamos a comprarnos ropa ahí por el centro, y le llegamos a Peláez disfrazados. Y fuimos, y yo me compré un pantalón de vaca con unas campanas así abajo, y Luis un pantalón de tigre, una playera así sin mangas. Y llegamos y ¡pa! Le tocamos a la puerta, y cuando nos vio no nos quería ni abrir. ¡No, no! ¡Sáquense! Todos de traje, los políticos. No, fue... Llegamos, nos metimos como pudimos allá a su casa y todos botados de risa de nosotros. Y estábamos ahí, y la esposa de Peláez, Patty, coleccionaba patos. Ya ves que cada quien colecciona que búhos, tazas, eso. Y tenía, pero cientos de patos, así repisas y todo. Y le digo, compadre, vamos a agarrar unos patos y mañana se los ponemos a Peláez ahí todos en su repisa, en el vestidor. Y órale, entonces pasaba yo y le agarraba un patito y me lo metía a la bolsa. Y pasaba, íbamos con las bolsas así llenas de patos y ya nos fuimos. Y se fue Luis, nos fuimos, y que lo asaltan, güey. Llegando a su casa, que lo asaltan y le roban todos los malditos patos. ¡No manches! Entonces, ya, compadre, ya lo acompañé yo a que declarara, fue todo un relajo. Y le digo, güey, no podemos decir nada de los patos. Mejor que piense que alguien más los agarró, porque si no, se va a poner como loco. Y nunca le dijimos de los patitos. Quedó un pato nada más ahí descabachado, le rompieron la cabeza y fue el único que se quedó ahí. Pero nunca le dijimos, ya después de muchos años, ya le dijimos a Pérez y al esposo, y ya se acuerda ahorita de los patitos que le robamos ahí al Peláez. No vaya a ser que 26 años después su señora te ande... No los quiera cobrar. En una de esas, pero ¿no? Hicimos miles de cosas muy divertidas. Sí, pues parte de las vivencias que otorga la camaradería de que un deporte, que solo un deporte como el fútbol brinda. Ahora, compadre. Dime. Terminan los Juegos Olímpicos... Y te toca que te mandan al Atlante, que también en ese momento era de Toño García, ¿no? No, todavía era de Televisa. Todavía era del Güero Burillo. Del Güero. Del Güero Burillo, sí. Por eso te pasaban, te rolaban, o sea, te rolaban ahí entre el Necaxa y Atlante, te rolaban ahí América, se rolaban a todos los jugadores. Y me toca ir con el Atlante ahí, hicieron una inversión muy fuerte, vuelve a estar de entrenador Mejía Barón, con un equipazo, era un equipazo el que se juntó ahí en el Atlante, y me toca ir ahí. Por ahí tengo, yo estaba en una época, todo futbolista tiene una época en la que estás pensando en otras cosas, se te vuela la cabeza porque empiezas a tener fama, pasa a todos. El que me diga que no le pasó no es cierto, porque es algo normal, eres chavo, tienes dinero, tienes fama para hacer lo que quieras, te pasa que de repente, no es que hagas cosas malas ni eso, sino que empiezas a pensar en hacer otras cosas y no te enfocas al 100% en el fútbol. Y a mí me pasó en esa época, estaba así justo cuando me voy al Atlante y cuando pasa irme a Puebla y después a Monterrey. Ahí fue una época para mí medio...
medio turbulenta y de asentarme. Ahí fue cuando me entró ya la pila y decir, a ver, o le bajo y me enfoco en esto o no juego más fútbol. Claro, sí, fue una etapa. Pues es que es normal, estás hablando de que tenías 25 años. Sí, estás ahí alrededor de los 25 años. No, y te gusta ir a un lugar, a otro, y te conocen, o sea, todos te mareas. Te digo, no que hagas cosas mal ni que te sientas así, pero dejas de estar enfocado al 100% en el fútbol y hasta que no eres un poco más maduro, tienes más madurez, te das cuenta de que dejaste pasar algunos momentos, algunas cosas que fueron importantes por tarugadas y por no estar concentrado al 100% en tu carrera. Claro, sí, pues parte de, es como en cualquier profesión. Ahora, pasa el aspecto de que vas, de que del Atlante vienes a Monterrey. Por ahí tenemos un video de un compañero tuyo en aquellos entonces, mi compadre Carlos Amaral. Yo aprendí mucho, era apenas un chamaco a los 23 años, éramos puros jóvenes ahí. Entonces yo aprendí mucho con Marcelino Bernal, con el Tour, con el Pájaro Domici, con Edson Suárez, que era la gente más, con Gastón Obledo, que era la gente más experimentada. Y Manuel Sol, que ya tenía una experiencia ahí con Chivas y todo eso. Y siempre, yo me acuerdo que siempre estábamos sentados ahí, los jóvenes que veníamos de Saltillo, siempre nos sentábamos juntos ahí a platicar. Y los grandes a veces llegaban y decían, hey, chamacos, a ver, les voy a platicar algo. Y nosotros nos quedábamos muy atentos con las historias que ellos contaban. Y eso nos servía como experiencia, no solamente como futbolista, sino que en lo personal. Porque nosotros agarrábamos esas experiencias y llevábamos por la vida. Y eso fue un... ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Le grita, lindo! Bastante, bastante buena persona, mi compadre Carlos Amaral, hermano. Tipazo. A ver, te voy a platicar ya que entramos. ¿Ya quieres entrar de lleno? El programa es tuyo, compadre, échale. Llego allá a Monterrey. No sé ni cómo llegué a Monterrey. No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que llego y me habían comprado. Sí. Había firmado yo un contrato ya, ya quería yo establecerme en algún lugar, porque había estado en Atlante, en Puebla, y dije, ya me quiero quedar en un lugar. Y cuando llego al Monterrey, dijo, 3 años, dije, órale, a todo dar, porque cuesta mucho trabajo, hay veces que no lo ves, y el estarte cambiando de lugar, el dejar a tus amigos, todo, tardas en adaptarte, tardas en estar 100% ya adaptado a la ciudad y después al equipo. Obviamente, si no estás bien adaptado a todo lo demás, no rindes igual en el fútbol y cuesta trabajo llegar a Monterrey, pero bueno, era un sueño llegar ahí a Monterrey por cómo estaban todas las cosas, por el equipo, la gente. Es algo brutal lo que pasa ahí en Monterrey. Pero era una época muy brava, muy difícil, y prácticamente todo el equipo pues era de Saltillo. O sea, estaba Pepe Treviño como entrenador y eran todos los, estaba el Alvin Pérez, Renato, Amaral, puros chavos que habían subido del Saltillo. Y habían hecho, había llegado Domicia, había llegado el Turco, estaba Gastón. Habíamos varios que habíamos llegado ahí a hacer, pero era brava. No era un equipo como acostumbrar al Monterrey, que eran unas inversiones fuertísimas y había pura estrella. En esa época había muchos problemas, lo recordarás tú mejor que nadie, toda la gente de Monterrey. Fue cuando estalla todo el problema de ABA con Lankenau. Sí, sí. O sea, que ya estaba en la cárcel, empieza a haber mucho relajo. Y dentro de las cosas, por lo que yo haya durado también tan poco, es que lo interviene Hacienda. Y yo no sé cómo habían hecho con mi compra o qué, o no habían pagado. Y dice, no, ¿sabes qué? Tú te regresas. No pudieron...
el dinero quede intervenido, no sé qué, y pum, me retachan al Atlante. Así a la nada, yo, o sea, pura incertidumbre, pasaba todo eso, me costó mucho concentrarme para ya estar al 100% en el equipo, porque no te da tranquilidad el estar así, el estar diciendo, oye, no, han pagado, te tienes que regresar, vas a tener que regresar. Y yo, ¿cómo me voy a tener que regresar si ya firmé 3 años? No, retáchate. Un relajo. Fue un tema complicado para mí el poder establecerme, y me sacó de mí el que me dijeran 6 meses, regrésate otra vez al Atlante. Yo, no, a pelear otra vez ahí con Toño García, porque ya ahí ya estaba Toño García. Y dije, ¿por qué? Y bueno, se dio la cosa que por ahí se quedaron algunos, pero a mí me retacharon. Jugué realmente muy, muy poco tiempo ahí en Monterrey y me quedé con ganas de más. Tato, Tato. Una disculpa, mi estimado. Creo que el buen Tato se le fue el internet. Espérame, me está marcando. Espérame. A ver, dale, qué me dice. Bueno. Aquí estoy. A ver. Pero dame un segundito, Daniel, porque no traigo mi playera de los Rayados, o me tuve que poner la de las Chivas para ver si, a ver cuál te gustaba más. Y aquí me sigo, le sigo platicando. Oye, es que. La anécdota de Carlos Amaral, bueno, de hecho yo fui el que lo estuve entrevistando en ese día, y él fue el que nos estuvo platicando. ¿Dónde anda Amaral? Anda en Brasil ahorita precisamente. Órale. Anda en escuelas allá de Brasil. Hablé con Renato y anda ahí en el Toluca, me dio mucho gusto saludarlo ahí con Renato Ferreira, que también fue compañero nuestro ahí en Monterrey, y anda ahí en el Toluca. Ahí lo he visto. Pero de toda la generación de aquel equipo en el que tú estuviste, ¿con quién sigues teniendo contacto todavía? ¿Con quién todavía hay esa camaradería de jugador a jugador? Realmente con pocos. Obviamente si los veo o nos saludamos con muchísimo gusto, con el Turco, con Domici, por ahí de repente platicamos, pero pasa en el fútbol que ya cada quien se dedica a lo suyo, cada quien está haciendo sus cosas y pierdes mucho contacto con la gente. Ahora se ha dado más por las redes sociales y eso, que puedas estar más en contacto y volver a retomar amistades de aquel entonces. A ver, espera, ya me estoy poniendo guapo. Dale. Bueno, hago lo que puedo, ¿verdad? Porque sí, no, es que quieras que no, a veces está complicado. Digamos que soy primo hermano de Carlos Amaral, así por mi pielecita, como no lo tengo. Ya te vi. Ya, es que mira, mi buen amigo Tato hace estas playeritas. Ah, mira, están chidas. Sí. Buenísimo. Oye, Manuel, pregunta. Dime. Siempre fuiste mediocampista. ¿Por qué elegir una posición que a veces es muy poco valorada? Digo, hoy en día el mediocampista es la base o la estructura, ajá, siempre de una columna vertebral de un equipo. Sí. ¿Por qué elegir ser mediocampista en tu caso? Uf. A ver, no, en mi caso no es que elijas, para mí te elige y te van ubicando entrenadores y el fútbol de acuerdo a tus cualidades. Obviamente todos cuando eres chavo, cuando vas iniciando, quieres jugar de ofensivo, quieres ser el creativo, quieres ser el que meta goles, siempre nos pasa a todos. Y vas viendo cuáles son tus cualidades y te empiezan a ubicar. Ahí es donde te empiezas a ubicar y qué cualidades tenía yo. Yo corría mucho, era un cuate que podía correr muchísimo, que nunca me cansaba en los partidos. Sí. Que tenía buen toque de balón, que podía distribuir la pelota, no era un jugador rápido, no era un jugador hábil. Entonces te empiezan a ubicar. Entonces, un mediocampista son esas cualidades, que tienes que estar apretando, tienes que estar corriendo por todos lados, cuando te llegue la pelota distribuirla, no tienes por ahí que estar burlando mucho, disparando de larga distancia, que también tenía buen disparo. Entonces te va ubicando. No es que diga, a ver, yo siempre quise ser
mediocampista de contención, pues no, me fueron ubicando y van viendo tus cualidades, y de acuerdo a las cualidades que tienes es donde te vas poniendo y donde te van poniendo la gente para sacarte el mayor provecho. Claro, llegaste a Monterrey, quieras que no, somos una plaza muy futbolera. ¿Cuál fue tu impresión al llegar, entrar, ver el estadio y decir, ay, güey, o sea, ¿dónde estoy? O sea, pero ya no es lo mismo venir. La mayor impresión que tuve, que esa jamás se me va a olvidar en la vida, fue, mira, ¿ya pagaste el internet o qué? Ya, compadre, ya les hablé, güey. Ya le pusiste saldo, cabrón. Me regañaron, pinche hijo, odio. Pero ya, oye, ahí estamos. Aquí. No, les estoy platicando que qué fue mi máxima impresión cuando llego a Monterrey. Ya entrenábamos ahí en el Cerrito y todo el rollo, y cuando va a ser la presentación del equipo en el estadio, no manches, lo que fue eso fue algo inolvidable para mí, jamás se me va a olvidar, porque estábamos ahí y llegó una cantidad de gente, estaba todo el campo atascado, o sea, no podíamos ni salir del vestidor que estaba allí en la parte de atrás, ya sabes, cuando está la pista donde estaba el vestidor antes ahí de Monterrey, y nos subíamos, ahí me encantaba, yo llevaba una cámara para grabar todo eso, y me subí ahí al techo, pero no te puedo decir la cantidad de gente que había, dije, wow, qué increíble, la pasión que se vive aquí, eso, o sea, así al principio fueron de los momentos que dije, uff, qué afición aquí. Una diferencia brutal, ¿no, Manuel? Porque, pues, uf, bueno, en equipo. Imagínate de estar en Necaxa con 2,000 en el estadio Azteca. Estar con 33,000 en el estadio. Sí, está bien, cabrón. Nada más para verte entrenar, era algo de diferencia. Oye, Manuel, de hecho, a mí me gustaría. Qué bueno que podemos tocar ese tema, porque sí, muchos no nos enteramos sino hasta estos entonces. Porque decíamos, a ver, Manuel solo tuvo mucha regularidad en el once inicial de los Rayados. Fuiste el único jugador de campo que jugó los 17 partidos de ese semestre del invierno 98. Incluso recuerdo que te anularon mal un gol contra Santos en Torreón. Sí. Que en ese partido creo nos anularon 2 o 3 goles. Total, nos cuchillaron. Sí. Eras bastante regular y dices, bueno, a ver, ¿cómo es que un jugador que estuvo en tu once inicial los 17 partidos de la temporada se regresa para Puebla? Pero qué bueno que tenemos este foro para que nos puedas explicar cuál fue el Te quedaste congelado, lo expliqué, pero bueno, te lo vuelvo a explicar. No sé en cuál te quedaste, ya no se mueve. Pero te digo que pasó con todo el problema del Ankenau. Sí. No sé qué cosa hubo con mi venta. A mí ya me habían comprado. Sí. Que lo interviene Hacienda al equipo y dijeron, se regresa. No, o no hubo pago, o el pago lo congeló Hacienda. No sé qué hubo de ahí de problema, que me dijeron, tú te tienes que regresar. Y me lo decían desde antes, desde que yo ya estaba y platicaba, que son las cosas que no puedes estar tranquilo, uno busca estar ya tranquilo en un lugar, era lo que yo quería, y que me estén diciendo, oye, no han pagado, te vas a tener que regresar, cuando estás en plena competencia, estás pensando en otra cosa. Yo decía, oye, bueno, no voy a poder ni rentar, nadie me va a rentar esto porque me voy a tener que ir, un relajo, fue un relajo, y dicho y hecho, acabó siendo así. O sea, no porque tampoco... Dijo, sí fui continuo, pero tampoco jugué como yo quería jugar. La realidad, López, y siento que me faltó más, no sé, me quedé con ganas todavía de dar mucho más, y me regresaron, así de plano. Ya era, a ver, no hay de otra, te retachas, y ahí voy de regreso otra vez al Atlante, nada, un relajo, fue... Ahora sí que esas cuestiones del fútbol que uno no entiende son extra fútbol, porque pasaron y listo, me tuve que regresar. ¿Te hubiera gustado quedarte más tiempo en los Rayados? Sí, me hubiera encantado. Era mi plan, de hecho era mi plan. Cuando yo llegué y me compran, yo firmé 3 años. Yo dije, aquí me quiero establecer. Yo ya me quería establecer en un equipo y quedarme en una plaza como Monterrey. El equipo, la afición, la ciudad, todo lo que significa para mí era...
hubiera sido ideal, pero bueno, no se dieron las cosas. ¿La carnita asada, compadre? Los taquitos, no, todo. Yo ya estaba hecho. Claro, pues bueno, como tú dices, cosas del fútbol que desafortunadamente ni tú ni nosotros las podemos manejar. Sí. Se da tu vuelta al Atlante, por ahí hay un peregrinar en el limbo, se podría decir, pero llegas a Chivas y tienes una etapa bastante fructífera en Chivas. ¿Nos puedes platicar acerca de ello? Yo llego a Chivas en el 2000, en el año 2000 llego con Ruggeri. ¿Se acuerdan que estaba Ruggeri ahí de entrenador? Y ahí yo ya llegué ahí ya con otra mentalidad. Yo ya ahí sí ya estaba, dije, a ver, llego a otro gran equipo, Chivas, uno de los grandes de México, que yo me quedo aquí porque me quedo. Es mi último tren, tengo que dejar todo aquí. Y me metí eso en la cabeza. Desde que llegué, le empecé a meter con todo, ya con mucho más madurez. Ahora sí, ya dedicado al 100%. Siempre, una de mis cualidades era que siempre era muy profesional. Realmente no era... por ahí sí me distraje en algunas cosas, pero nada fuera de lo normal. Y a partir de ahí sí me dediqué muy profesionalmente al fútbol, fuera de los entrenamientos, a estar bien metido. Y empiezo a hacer más cosas. También me toca una etapa difícil. En ese entonces, en el 2000, todavía era de Martínez Garza, el ingeniero Martínez Garza, y ya tenían de la promotora y tenían ya también muchas broncas de billete, ¿no? Para que nos pagaran, ahí te encargo. Era bravísimo, bravísimo. No te pagaban 2-3 meses y no, ya viene el cheque. Yo no sé dónde venía el maldito cheque. No llegaba. ¿Quién lo traía? Estamos ahí, no era un Chivas parchado, era un Chivas con jugadores de donde pudieran agarrar, prestado de aquí, prestado de allá. Y en el, si mal no recuerdo, 2002, lo compra Vergara. Y ahí sí, agárrate. O sea, fue un cambio de todo. Y al principio muy fuerte, cuando agarra el equipo Vergara, quiere manejarlo igual que su empresa. Y las primeras pláticas, a ver, tienen que ir al hotel este, ahí les van a dar una plática. Y nosotros, ¿qué onda? A ver, pues vamos a ver de qué se trata. Y no, con unos psicólogos que te decían, a ver, haz esto. Y no. Y ladra fuerte y arrástrate para que... No te puedo decir lo que era. Ya nos volteábamos a ver todos así como ya valió madre. Es que debes obedecer. No. Muy bravo. Y ahí tuvimos un confrontamiento. Yo, por lo menos, estuve con Vergara fuerte. Nos junta en el salón y yo le digo, a ver, ¿sabes qué? Yo no sé a qué estés acostumbrado tú a esto, pero el fútbol no se maneja así. O sea, no es que vamos a como, porque él tenía la empresa, tiene la empresa de OmniLife y manejaba así a todos sus empleados. Era de ir a los psicólogos, de ir a juntas, de ir a todo eso para que desarrollo y sí, eres el mejor, sí, todos ya sabes ahí. Aplauden y cuando le digo eso, fue una confrontación, pero fuerte, nos quitó los premios, que de premios ganabas mucha lana. Dice, aquí no hay premios, se van a volar con los premios y solo les doy si ganan el campeonato. Y todos, otro, ¡ah, qué cabrón! O sea, fue un estira y afloja fuerte ahí con Vergara, hasta que ya más o menos se calmaron las cosas, se entendió cómo se manejaba. Y ahí empezamos a agarrar un poco más, pero fue algo fuerte ese cambio. Él era un cual que siempre te daba todas las herramientas que quisieras, por eso gastaba lo que querías. Fíjate que, a ver, que este te va a desarrollar el cerebro y lo traía de donde fuera para el equipo. Traía maestra de yoga. No sabes, cualquier cantidad de cosas, pero es para bien. Entonces ya decía, a ver, ¿cómo le aporto yo al equipo? ¿Cómo, desde lo que yo conozco, cómo le puedo aportar? Y bueno, fue un adaptarte. Por ahí pasaron varios entrenadores,
muchos jugadores, pero se empezó ya a armar un buen equipo de Chivas que bueno, ahí ya me quedé 8 años en el equipo. Claro. Oye, ahora, Manuel, si me permites, me gustaría poner un poquito más de comentarios que van llegando por ahí de la raza que es aficionada de acá. Dice Luna Joel, saludos a Manuel Sol, ¿dónde quedó la mata? Que claro, nomás volaba por la banda. Voló por la ventana. Ay, ya, a esta edad ya no puedes traer mata. Ya. Saludos, no, Manuelito Sol. Líder de la media cancha, de parte de Héctor. Saludos. Asa Torres. Saludos, Manuel Sol, adelantado a su época. Saludos. Carlos Cisneros, ¿por qué no traía los cabellos pintados, Manuel Sol? Porque era Luis Hernández, se acababa toda la pintura, el güey. Ah. Israel Barroa, Manuel Sol. Saludos, Israel. Aquel gran equipo con Mohamed, Barcelino, Domici y canteranos de gran nivel de Dani Ramírez. Oye, por cierto, padre, perdón, no ahondamos mucho en ese tema, pero también hay que decirlo. Hace rato en uno de los comentarios lo realizó, creo que Arturo Bailey. Sí. Manuel, el único gol que hizo con el Monterrey fue en una jornada 17, un tiro libre contra Puebla en Puebla. Ponte a pensar todo en lo que derivó ese gol, porque nos hizo que el 9 de mayo del 99 ya nada más tuviéramos que empatar para no irnos al descenso, además de que fue pieza importante en aquellas épocas de las Libertadores, que puso bastantes pases a gol, según recuerdo. Qué momento, eso me acuerdo perfecto, fíjate, de las Libertadores que fuimos, nos tocó ir a Venezuela, estuvo buenísimo. Buenas también te tocó pertenecer a un grupo que dio un golpe de autoridad en una Libertadores contra Boca Juniors. Un muy buen triunfo en Guadalajara. ¿Qué deja para tus vivencias personales ese tipo de triunfos? Sabes que tengo más coraje que alegría con eso que pasó. Te voy a explicar el porqué. A ver, todos de los que se acuerdan es de que le ganamos a Boca Juniors 4-0 y que pasamos y que le echaron un gargajo al Bofo y ya sabrás, es todo lo que se acuerda la gente. Pero te voy a contar lo que pasó de eso. Acaba el partido de Boca Juniors, habíamos pasado ya las semifinales y veníamos con todo el equipo y Vergara siempre decía yo voy a apoyar a todos. La selección, porque México y Chivas, y en ese entonces la Volpe era el entrenador de la selección, iba a haber unos partidos de preparación y se lleva a 6 jugadores del equipo. O sea, del equipo que teníamos se llevó a Osvaldo, a Bravo, al Venado, a Bofo, a Salcido, a Massa, se llevó a todo el equipo y nos tocaba jugar la semifinal contra el Paranaense de Brasil y bueno, tuvimos que jugar con puros chavitos, tuvieron que subir a todos los chavitos del Tapatío, en aquel entonces Talavera fue el portero que le fue horrible en esa ocasión, iba muy nervioso, estaba muy chavito, nunca había parado y todos y ganaron allá 3-0. Todavía en Guadalajara le metimos y estuvimos a nada de darle vuelta al equipo, pero me dio mucho coraje, porque yo estoy seguro que con el equipo que teníamos ganamos la Copa, porque el Paranaense era buen equipo, pero no era de los grandes, no era de un equipo, estoy seguro que le podíamos ganar, íbamos a cerrar en casa, teníamos todas las de ganar, y realmente me dio mucho coraje eso, que nos quitaron así los jugadores, ni iba a ser un partido oficial, todavía se estaban preparando para no sé qué cosa y nos quitaron a todos los titulares. Entonces sí te queda el sabor padre de que eliminaste a Boca, un Boca que había hecho historia en la Libertadores, pero pues no pudimos hacer nada más por esa cuestión y sí me quedó mal. Claro, totalmente, Buru. Manuel, me gustaría preguntarte, sí. Hay muy pocos futbolistas
que después de su etapa de su carrera, pateando el balón, pues se meten al medio de comunicación, y tú eres de esos pocos futbolistas que decidieron una carrera por el medio de comunicación. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fue ese pensar de decir, de estar en la cancha, ahora voy a estar analizando partidos de fútbol? ¿Cómo estuvo? No tengo idea, no tengo idea ni cómo fue. Yo, a ver, me retiré desde que yo ya estaba en el fútbol. Ahí me gustaba hacer más negocios. Yo era, tenía mis negocios y empecé a poner negocios cuando estaba, y precisamente pensando cuando me retirara, a ver qué iba a hacer, que tuviera yo mi tranquilidad, que pudiera hacer lo que me gustara, lo que más me atrayera. Eso era lo que iba a hacer, eso es lo que pensé. Y estando yo ya retirado, todavía jugando, Andrés Cantor, no sé si lo ubicas, que trabaja conmigo ahora a Telemundo, toda una eminencia en los medios, me había dicho cuando yo jugaba, oye, cuando te retires, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Él tiene una estación de radio que se llama Fútbol de Primera. Dice, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y yo, sí, le di el avión en aquel entonces. Y ya retirado yo, un día me invitan a hacer unos comentarios a un partido de Chivas cuando ya estaba el nuevo estadio, y me topo ahí con Andrés. Dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, vengo de invitado. Vente ya a trabajar conmigo. ¿Vas? Voy a este partido y tal. Le dije, pues, órale. Yo me dejaba llevar lo que me gustara. Tenía la fortuna de que lo que me gustara, lo que me latiera hacer, podía ir a hacerlo. Y le dije, órale, vamos. Y me la empecé. Bueno, es increíble porque empiezas a ir a todos los torneos, a todos los partidos. Me tocaba tener de compañero al Pibe Valderrama, a Galindo, no sabes lo que era. O sea, ya sin presión alguna, tú nada más viendo los partidos, comentando, estaba buenísimo. Y a todos esos que iba con el radio, siempre iba a Telemundo, a todos los hoteles, nos quedábamos en lo mismo y todo. Y de la nada me dice el presidente de aquel entonces de Telemundo, me dice, oye, ¿no te gustaría meterte acá? Y le digo, sí, yo me meto, si me invitan, órale. Y se dio la oportunidad, y desde el 2012 me toca debutar ahí en las Olimpiadas, me toca debutar haciendo el fútbol de las Olimpiadas cuando se gana la medalla de oro, y del 2012 aquí sigo hablando tonterías en el micrófono. Oye, compadre, ¿y cómo le haces para separar? Porque me imagino que cuando ves un partido, de pronto te gana tu faceta de futbolista. ¿Cómo le haces para separar esa faceta de futbolista en tu mente con la faceta hoy de comunicador? No, creo que soy muy, muy ecuánime en eso. Soy hasta más, yo qué sé, que soy Chiva y le tiro más. Hasta hay veces que me dice, oye, bájale, porque sí, no están haciendo bien las cosas y tal, pero te enfocas más, por lo menos yo, no es que sea fanático, entonces no soy un fanático así de, oye, ¿por qué no hizo esto el equipo, el otro? No me, entonces voy analizando nada más lo que vas viendo, combinado con las experiencias que tuviste cuando estuviste muchos años dentro del terreno de juego, y ves cosas que pasan, dices, oye, yo lo viví eso, yo sé por lo que está pasando este güey cuando falló un gol, o cuando cometió un penal, o cuando el entrenador le dijo esto. Entonces tratas de decirle a la gente o explicar a la gente lo que está sintiendo el jugador, el entrenador en esos momentos, que es padre saber alguien que lo vivió de adentro, que te pueda decir qué suceden esas cosas. Fíjate, claro, acabas de dar un punto bien importante. Muchos de los aficionados acá estamos en nuestra banca, en nuestra silla, en nuestro palco, exigiendo, reventando, alentando. Nunca sabemos lo que está pensando, sintiendo o haciendo el jugador. Tú pasaste por esa etapa. Me gustaría, si te parece bien, digo, ya para pues empezar a cerrar el programa, porque no sé qué hora son allá, ya a lo mejor ya son las 2 de la mañana. Aquí es 3 de la mañana, perdón. Tres, bueno, no te quiero desvelar más, pero me gustaría. No,
Oye, no, cuando vengan, no, le vamos a invitar los tacos, la carne asada y el almuerzo, güey, esas son fregaderas. No, me gustaría preguntarte. ¿Qué taco? De las chelas, hecha. ¿Eh? Ándale, me parece mejor. Nomás que estés en Monterrey, nos avisas. Va. Decía el burro. Mi pregunta va, ¿cómo ves al Rayados actual? Digo, el Rayados actual hizo un 2019 de ensueño para nosotros y un 2020 de pesadilla. ¿Cómo analizas tú al equipo actual? ¿Cómo lo ves o por qué está reaccionando como está? A ver, no que sea solamente de Rayados, ¿eh? Te lo voy a decir porque pasa en todos los equipos. El sistema del campeonato hace que todos los equipos en el campeonato estén así como si no pasara nada. ¿Sabes? Unos partidos malísimos. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe que por ahí aceleras tres partidos, ganaste tres partidos y te metiste a la liguilla y ahí es donde realmente importa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que le pasa a Monterrey, lo que le pasa a Tigres, lo que le pasa a todos los equipos. No hay uno que no le suceda esto. Sabes que donde tienes que llegar bien es a la liguilla. Y hay veces, que creo que fue lo que le pasó a Monterrey, te confías de más. Tienes un gran plantel que crees que en cualquier momento, cuando digas, ahora sí, ya le voy a meter, voy, y hay veces que ya no te alcanza, hay veces que o ya no tienes la misma confianza, empiezas a perder la confianza, otros equipos empiezan a crecer y ya no te da tiempo de reaccionar. Y eso para mí pasa por el sistema de competencia que tenemos. Ahorita van a clasificar 12, o sea, 12 a la liguilla. ¿Qué hacen todos? ¿Qué empezaron a decir, a ver, de Tigres en esta? Nah, hombre, ¿cómo empezó? Corran al Tuca, boom. Ganaron ya, Tigres, el gran aspirante al título. Es así. Pasa siempre, compadre, así, con esa gente. Pasa siempre. Y lo que importa, desgraciadamente, y donde se pone bueno todo, pues es en la liguilla, donde ahora sí todos los equipos empiezan a meterle, llegan con todo para tratar de llevarse el campeonato, pero todo lo demás es como partidos pasaderos, nada más, oye, necesitamos para clasificar, órale, métele aquí, métele fondo, y pasa, como le pasa a Monterrey, le pasa a la mayoría de los equipos. Hay veces que ves unos partidos y sí, ¿qué estoy viendo? Claro, claro, sí, ¿no? Y pues como tú comentas, desafortunadamente el sistema del torneo invita a la mediocridad, porque pues hay que ser sinceros, o sea, que no hay ningún país en el planeta en el cual 12 equipos de 18 puedan calificar a un playoff definitivo, ¿no? Eso, quitaron el descenso, o sea, le van quitando cosas. También estoy de acuerdo que la liguilla es muy padre porque no tenemos lo que tienen, por ejemplo, en Europa, que puedes clasificar a la Champions, puedes clasificar a la Europa League, que tres equipos son los que descienden y todos los que van a ascender son equipos de primer nivel. No tienes eso. Aquí en México no puedes hacer eso. ¿Qué vas a clasificar? Nos quitaron también la Copa Libertadores, que era un incentivo y un torneo buenísimo también para el fútbol mexicano. Entonces, ¿qué incentivo vas a tener para quitar la liguilla? Para que le digas, a ver, del primero al tercer lugar van a la Libertadores, el cuarto y quinto va a la Conca Champions, no sé, lo que sea, no hay, o los últimos cuatro lugares se van al descenso, o se juegan una liguilla por el descenso, no puedes hacerlo. Entonces, lo interesante y donde está el dinero que hoy por hoy, desgraciadamente en México, ha pasado a ser más importante el tema económico que el deportivo, y se adecúa todo a donde vayan a sacar más dinero. Claro, sí, pues es que desafortunadamente ven al fútbol. Yo entiendo que es un negocio multitudinario y yo sé que metes a todas las personas del planeta en un estadio de fútbol, pero pues mientras lo sigan viendo como un negocio y no como un deporte, nos va a seguir yendo así. No, es que, a ver, es que se tiene que ver como un negocio. Lo tienes que ver como un negocio porque esto es un negocio. Pero la gran diferencia es que no puede estar el negocio arriba de lo deportivo. Claro. Cuando el negocio está arriba de lo deportivo, ahí ya las cosas ya no van bien. Siempre tiene que estar arriba de lo deportivo y todas las cosas que vayas a hacer, tiene que estar arriba primero lo deportivo, ya después el negocio, porque pues de eso vivimos todos, de eso vive el futbolista, de eso
Van a cobrar, por eso se cobra también en México, también por la televisión y todo lo que genera, pero cuando pasa o quieren poner arriba todo lo de negocio y cambias todo lo deportivo, por eso ahí donde empieza a funcionar y nos está pasando en México. Totalmente, totalmente, Manuel. Pues bueno, ya para cerrar, primero que nada, no te invitamos a hacer una historia, sino te invitamos a una carne asada cuando andes en Monterrey. Vale. Ya dijiste, Perfecto, entonces ya. Y la chévere. Ya tenemos a Gastón Toledo, tenemos a Casartelli, a Hervé. Vi que estaban ahí, a Luis Miguel, Casartelli, Gastón, ¿quién más vi? Ah, bueno, a Amaral. Amaral, o sea, ya son a Yair García, que también compartió contigo. Sí, fue mi compañero en Chivas. Bastón, el bastón Obledo, así le decía. Oye, pero pues bueno. No quiero preguntar por qué. ¿Mandé? No quiero preguntar por qué. Desde que tenía 12 años ya tenía cara de viejo mi bastón. Oye, pues bueno, no tenemos bien definido el número de las personas que va a haber. Pero sí va a haber mucha carne y mucha chévere, güey, que es lo importante. Y buenas anécdotas, que es lo mejor, buenas pláticas futboleras. Totalmente. Manuel, muchísimas gracias, como te dijimos en el principio, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es bien importante que la raza de redes sociales, lejos de conocer al futbolista como tal, conozca a la persona. Y créeme, nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Tipazo, un caballero. Y las puertas de CFM Historia están abiertas para ti en el momento en que tú lo decidas, compadre. Mil gracias por la invitación. Me tardé un poco ahí por cuestiones, pero mil gracias por tus palabras, mil gracias a toda la gente que estuvo conectada, que mandó saludos y que vean algo más, ¿no? Del futbolista. Es poco tiempo para contar todo, pero bueno, que vean algo más de lo que es la vida de un futbolista. Manuel, por mi parte, lo que a la mayoría de los invitados le digo, y la verdad se los digo de corazón, gracias no solo por aceptar esta entrevista, también te doy las gracias por haber portado el playera del Club de Fútbol Monterrey. Cada uno de nuestros jugadores que ha portado esta playera realmente son jugadores a los cuales les agradecemos la entrega, el compromiso, y sobre todo tú, 17 jornadas, no recordar a Manolo solo en la media cancha, sería que es imposible. Realmente eras un gran jugador y ahorita en tu faceta de medios realmente tienes esa chispa y esa alegría de poder platicar las cosas con una alegría. Muchas gracias, Manuel, realmente. No, hombre, mil gracias a ustedes por acordarse de uno. Excelente, raza. Pues bueno, esta noche fue de Manuel Sol. Le reiteramos nuestros agradecimientos. Y esto fue CFM Historia, un programa de la raza para la raza. Nos vemos, racita. Muy buenas noches. Gracias.